Bueno, sí, el proceso ha sido bastante acelerado, duro, ya que venimos de una coyuntura, venimos básicamente de entrenar. Yo empecé a entrenar el año pasado, finales de año pasado. El selectivo se dio muy rápido, tenemos que apresurar el proceso básicamente de retomar los entrenamientos, retomar la técnica, retomar el fogueo, el paleo que teníamos. Pero fue un trabajo arduo, de calidad, y bueno, los resultados se dieron como se ven, ¿no? Bueno, esta nos sirvió bastante, en verdad. O sea, nos dio una nueva visión, nos ayudó la tecnología que se ha implementado acá. Tenemos más pistas, podemos recorrer más pistas, y todas las pistas no son iguales, como se puede saber. Entonces, podemos captar más información en cuanto a la transición de bolas o en qué momentos ya cambiar de estrategia, entre otros factores, ¿no? Bueno, sí, el crecimiento de este deporte ha sido magnífico, en verdad. Esperamos con muchas ansias el evento. También, bueno, esta nos va a ser una puerta para que la gente peruana vea que hay más deportes, hay mucho crecimiento en cuanto a deporte. Y esperamos con ansias el evento y vamos a hacer un buen papel allá. En cierta forma fue difícil porque nos competíamos contra potencias en el bowling, como lo es Colombia o México, Puerto Rico, pero pudimos salir adelante, pudimos superar los obstáculos que se nos presentaron en las pistas de Cali y pudimos clasificar satisfactoriamente. Ha sido bastante importante el hecho de trabajar nuestra técnica, nuestro juego físico y en especial nuestro juego mental, porque el bowling es un juego que requiere mucha fortaleza mental. Entonces, el hecho de poder entrenar tanto tiempo para llegar finalmente a clasificar a estos juegos que son los primeros que van a ver, es un gran logro que hemos tenido. Sí, justamente vamos a seguir siendo sede en otros torneos. Es realmente una bolera increíble. Antes solo podíamos entrenar en una bolera de 8 pistas, era la tercera parte de todo esto. Y tener una bolera de 24 pistas nos ha permitido poder entrenar y tener más disposición para poder venir, así como abrir las puertas a más público. Entonces, de cierta forma, esta bolera nos ha ayudado a masificar el deporte y poder hacernos más conocidos por poder ser sede.